En el primer video tutorial hemos visto cómo cambiar la tipografía, el color y el tamaño del texto del footer del post. Como comenté, si lo hacemos desde el diseñador de plantillas, los cambios se ajustarán tanto al texto del post como al texto de la caja. Si queremos hacerlo por separado, debemos de añadir un CSS específico en la plantilla. Para ello te he dejado un código en la entrada, así que vámonos a la entrada, lo copiamos y ahora nos venimos a la plantilla, entramos en editar HTML y aquí dentro de la sección de VS King, que se encuentra al principio de la plantilla, voy a abrir la pestañita y me vengo, hay que buscar la parte donde pone post. Tenemos, como ya hemos visto anteriormente, el header, los tags, las columnas, el heading, widgets, y debajo de los widgets aparece la sección de post. Bien, pues aquí lo puedes poner al final de todo el CSS del post, antes de que empiece la sección de comentarios. Pegamos el código que hemos copiado. Vale, ahora nos vamos a ir a la página de Google Form. Y aquí ya tendrás que haber copiado anteriormente el nombre de la tipografía que te gustaba para la caja del footer. Como ya te comenté en el primer vídeo, si querías una tipografía diferente a la que tenía el texto del post, debías apuntar el nombre de la tipografía que te gustara para la caja, porque ahora es el momento de buscarla en Google Fonts y que nos dé el código que necesitamos para añadirla en el CSS. Entonces, vamos a imaginarnos pues que la tipografía que queremos para nuestra caja es PTSAM. Yo voy a elegir esta, PTSAM. La busco aquí en el cuadro de búsqueda y aquí me aparece ya. Una vez que la tengo, bueno, hay varios modelos de PTSAM. Yo en concreto voy a elegir esta, la PTSAM Caption. Una vez que me aparece aquí la tipografía, le doy, de estos tres botones, le doy al de en medio, ¿vale? Para que me saque, si me vengo hacia abajo en la página que me ha abierto, para escoger lo que es el código que necesito para mi CSS, que es este que está aquí. Lo seleccionamos, copiamos, nos venimos a la plantilla y aquí sustituiríamos por completo la línea donde os he dejado Font Family, Philosopher, Sans Serif por el código que hemos copiado. Le damos a pegar y listo. Si queremos la misma, porque esto aquí estamos tocando en Post Labels, estamos tocando el texto de las etiquetas. Si queremos también que el texto de los comentarios sea igual, pues lo que hacemos es lo mismo. Seleccionamos el código que yo he dado en el CSS y lo sustituimos por el que nos gusta. Y ya pues lo demás es bastante sencillo, se trata de cambiar a nuestro gusto tanto el tamaño como el color de estos textos. Podemos dejar el mismo para ambos, para las etiquetas y para los comentarios, o ponerle tamaños y colores diferentes. Eso ya lo dejo a vuestra elección. Le voy a dar a guardar plantilla, actualizo el blog y ya tengo mi tipografía para la caja y mi tipografía para el texto del post, así como el tamaño y los colores que yo he querido. Como veis, es una operación bastante sencilla que no requiere más de 2 minutos. En el siguiente vídeo os muestro cómo cambiar el texto de etiquetas por iconos.